Bien, en esta ocasión vamos a estar resolviendo otro ejercicio, ¿verdad? Estamos haciendo diferentes ejercicios de práctica, así que espero que estos ejercicios de práctica pues les sean de mucha ayuda. Recuerden que hay otros videos relacionados a este mismo tema donde usted puede seguir practicando este tema sobre fracciones, sumas, restas, que es importante. Así que vamos a continuar con este ejercicio. Fíjense que aquí tenemos un número mixto que va a ser menos una fracción que en este caso sería propia. Bien, vamos a ver. Tenemos que primero convertir este número mixto en una fracción impropia. O sea que multiplicamos el 5 por el 4 y le vamos a sumar 3. Por lo tanto, nos quedaría que sería 5 por 4, 20 más 3 serían 23. Eso dividido entre 5, que sería el denominador para este caso, menos, en este caso tendríamos 3 sobre 5. Pero ¿qué sucede en este ejercicio? Aquí ocurre algo muy interesante, que ambos denominadores son iguales. Así que en esta ocasión nosotros podemos de manera directa expresarlo de la siguiente forma: 23 menos 3 dividido entre 5. Okay. Bien, y entonces eso nos quedaría como 20 dividido entre 5. Por lo tanto, el 5 cabe en el 20 4 veces, así que sería 4. Y hasta aquí la explicación de este ejercicio. Gracias.